continuamos con más pilotos por TV, continuamos con este retro que nos hace recordar cosas muy lindas, tristes también, porque a veces vemos gente que ya no está más, y las cuales le comentamos a ustedes, pero que seguramente todos esos pilotos, no solo los pilotos, los que quedan en el parque de asistencia, que van con el piloto a acompañarlo, que van con la parrilla, que van con el asadito, que están en el taller, que le pusieron una calco al auto, todos están esperando que llegue al final de la prueba cronometrada. Exactamente así. Bueno, hemos comentado y vivencias nada más, y dejamos que ustedes disfruten de estos autos, el manejo, cómo han llegado a las curvas, a las rectas, los frenados, y nosotros vamos comentándole cosas, vivencias que tuvimos a través del tiempo con toda esta gente, es decir, con esta gente que nos dio placer trabajar y quedar en este recuerdo, y pues podamos disfrutar de estos momentos retro y que los protagonistas puedan volver a recordar, y la gente que están alrededor de estos protagonistas puedan disfrutar de este gran recuerdo, y nosotros también acordarnos cómo trabajábamos en ese momento. Carlos, no sé, que sigo mirando las imágenes, y una de las cosas que me impactaba, don Ricardo, es que era que a pesar de estar tan cerca de acá en Formosa Capital, tan cerca de la urbanización, cómo conservaba esa vegetación boscosa, agreste. Sí, y es un lugar que está al lado de un cañador muy grande, de una laguna que de a poquito va desapareciendo. Me he tomado el trabajo una vez de volar con este... de volar con este muchacho que hace poco falleció en un accidente aeronáutico. Con él pude filmar y al costado está rodeado de laguna, y en el centro, ahí en el centro, pudimos observar lo boscoso que es. Y esto es rally, esto es verdaderamente un Super Prime Rally, que para los que gustan, para los que vieron en su comienzo, los primeros rallies que se hacían acá en Formosa, ahí se podía disfrutar. Y también ¿por qué es rally? Porque justamente la palabra rally es una palabra inglesa, sí, que indica caminos irregulares, casi intransitables, y allí se fabrica esta carrera de rally para salvar la forma que se prepara un auto y la compactez que tiene. Y vos te habrás acordado de algunas carreras que cuando se podía correr, iba esto de alguna manera cuando llovía, cuando había barro, había que entrar acá. Sí, era impresionante. Y este lugar, venían los autos así también como quedaban. Sí. A poner el parabrisas lo que había. Sí, puso el parabrisas, pero no lo pudo arreglar además porque martillaron un poco el techo, sí, ahí, sí, como pudieron, y siguieron. Sí, pues qué amor al deporte, ¿eh? Eso, porque igual que nosotros también, ahí en ese lugar, yo me acuerdo que Caracha me había sacado una foto que me habían subido hormigas. Me subieron hormigas, estábamos sentados filmando. Ahí no me acuerdo. ¿Corrieron los cabichuí? También. Y bueno, esto, trasladarnos nos trae un montón de anécdotas. Y bueno, esto es así. Nos gusta y tenemos que saber disfrutar y saber compartir con aquellos que les gusta el deporte mecánico, ¿cómo decís vos? Sí, mecánico deportivo. Pero con mucho cariño y con mucho amor para toda esta gran barra del Rally de Formosa, este reto. Sí, exactamente. Vale la pena ponerlo en pantalla para que puedan disfrutar entonces de este maravilloso momento. Que se ve en toda la provincia.
generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa te habla quien surja como Flash en Saltarín. Hay un bombo criminal, un relámpago virtual, hay enano corriendo por ahí. Su poción, yo recién llegado de Chacarí. Rebotí, rebotan de la vera a ver a la de la pista a la cabina. Cuánto bicho tiene encima. Tengo los dedos super sensitivos. Tengo los ojos de ahí. Y en esta danza se resincoró. Y en esta danza que no tiene fin. Yo voy saltando sin par. Voy a quedar como a. Sí, la verdad que fue una linda carrera, un auto nuevo que recién comenzamos a probar, que le alquilamos a Puchi Quintana, y bueno, la verdad muy linda carrera, andan fuerte todos los de la categoría. Y déjame agradecer a Adrián Pereira, aquel que me armó el auto. Con una semana armamos el auto para poder correr. Sí, yo quiero agradecer mucho a la familia Sosa, que nos ayudó un montón. Y a la familia Pereira, que nos ayudó a Gaby a armar el auto. Y principalmente a Gaby, que gracias a él pude tener esta hermosa experiencia. Sí, la verdad que un excelente piloto. Y agradecer mucho a mi viejo también, que gracias a ellos me dieron el permiso de correr. Fue una hermosa carrera y muy lindo circuito. Sí, la verdad que sí, Calu. Tuvieron muchos autos, muy buenos estaban. Y más que nada en nuestra categoría, vos viste bien que habían cantidad de autos. Y bueno, estábamos haciendo carrera. Con Gaby, con su debut de Gaby otra vez, que se volvió. Un buen auto, un buen piloto. Eso más que nada. Y bueno, estuvimos peleando prime por prime con él. Pero bueno, en algunos prime se notó la diferencia de cómo es, de mi manejo con él, porque con su experiencia y todo, por supuesto. Y así, terminamos con, bueno, después agarramos la mano y nos dimos. Sí, mucho trabajo. Me costó el sábado, la verdad me costó bastante memorizarme y todo eso. Pero bueno, para hoy ya estábamos bastante ambientando, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero sí, la verdad que fue un buen trabajo para nosotros. Entonces, una concentración y todo eso, tuve bastante presión, digamos, en esta carrera. Pero bueno, así, encima que tengo a mi hermana también en contra, y bueno. Pero sí, todo bien, la verdad que lo disfrutamos y eso es lo importante, ¿no? Bueno, déjame agradecer primero que nada a los viejos, a mi mamá, a mi papá, por el apoyo y también al señor intendente don Lorenzo Schmidt. Al señor Briñoles por su apoyo, a Autoservicio Cagua y bueno, si me olvido, el Panificado Charito por el que nos prestó el casco que usa Tony y bueno, y a toda la gente de 213 un gran saludo y muchos besos. Sí, se dio por fin, che. Veníamos de varias fechas ya en campo que se nos quedó por el tema de la lluvia, ni barreta que el día antes de irnos para Ibarreta, se quedó también el auto yendo a cargar combustible y bueno, hoy se dio, gracias a Dios. Y gracias a los chicos también que se portan con nosotros, como te dije la vez pasada, el auto más es de ellos, es de todos en realidad. Sí. Porque nosotros somos la cara, pero atrás están todos los chicos, son muchos, no quiero dar los nombres, pero son un equipo de 10, 12 chicos que van a todos lados con nosotros, se dedican al auto sin compromiso monetario, tanto ellos como la gente de la publicidad también, que hay, yo sé que hay unos o dos que ni siquiera nunca vieron el auto y ellos se portan igual y bueno, eso da el fruto, ¿no? Que fue lo de hoy. Sí, totalmente, veníamos complicados con el tema del auto, que la carrera anterior el viernes a la noche se nos queda, no pudimos largar en Ibarreta.
campo se nos quedó y bueno, es el segundo podio ya que tenemos, una satisfacción bastante grande ya con el auto. Sí, hola Calúa, la verdad que sí, se anduvo muy, muy, muy fuerte, en todas las categorías andaban fuertes los autos, aparte que el circuito se prestaba. Fíjate vos que un circuito que en seco, así como está, que no había barro, se rompió, un circuito que nunca se solía romper, tenía lugares arenosos que se rompían, eso era normal, pero en el piso duro se notaba de que se seguía rompiendo y había unos huequitos impresionantes que, bueno, pero pudimos sortear todo y terminar. Bueno, muchas gracias por los elogios, si vos lo decís, vos sos uno de los mejores críticos acá, así que bueno, así habrá sido. Bueno, realmente un poquito triste porque hemos roto el auto, no por la parte material, sino que este golcito nos dio muchas satisfacciones y bueno, vamos a tratar de recuperarlo lo máximo posible. Realmente, bueno, después del golpazo ese que nos dimos, del vuelco en el segundo PC, a pesar de que quedamos como ganadores para iniciar el día domingo, los chicos lo dejaron en menos de una hora, el auto en perfectas condiciones y pudimos estar en los tiempos de punta en todo momento. Ahí me demostraron, porque yo ya sinceramente yo abandonaba para reengancharnos el domingo si es que había posibilidades. Y en menos de una hora los chicos recuperaron el auto, lo dejaron un misil como de costumbre, lo alinearon, enderezaron y realmente yo estoy muy sorprendido por el equipo que tengo. Me siguen demostrando que son el mejor equipo del rally, sin menospreciar a nadie ni nada por el estilo, porque también tuvimos la colaboración de otros equipos que en el momento de ver el problema que tuvimos se acercaron y colaboraron desinteresadamente. Esto es digno de resaltarlo porque demuestra que el espíritu deportivo en el rally se mantiene muy vivo. Circuito muy técnico, esta fecha tuvo mucho trabajo el circuito, pero estaba difícil, el piso duro, un poquito movidito por partes, pero por suerte se nos dio todo, salimos a andar fuerte, que es lo que queríamos, bajamos los tiempos, tratamos de dar todas las vueltas parejas y bueno, el problema que tuvimos ayer, que bueno, hay veces pasa, pero gracias a todos los chicos, en menos de 60 minutos lo tuvimos al auto impecable para alargar y salir a fondo. Así llegamos al final de esta entrega, verdaderamente muy emotivo. Estaba la abuela del rally coronada y siempre recordada, la señora de Sosa, la mamá de Néstor Sosa, y siguiéndole a su nieto Gaby Sosa, sinceramente nos trajo muy, pero muy buenos recuerdos. Además la presencia del Sargento García y otras personalidades que hicieron grande la historia del rally. Como le dije anteriormente, nos estamos preparando ya para empezar a entregarles la actividad del rally. Por lo tanto, la próxima edición vamos a ver si comenzamos a entregar el producto ya anticipado. Esto ha sido todo por hoy. Estaremos nuevamente en el mismo horario en la próxima semana. Así que muy buenas noches y será hasta la próxima edición.